saludo fraternal para mis paisanos del alma. Sí, señor, estoy hablando de mis amigos de Risaralda. Miren, les cuento, es algo escandaloso. ¿Sabían ustedes que cerca de 5.000 niños mueren al año por desnutrición en Colombia? Según cifras de la UNICEF, que es la organización que lucha por los derechos de los niños en el planeta, un 12% de la población de menores de edad en el país padece de problemas crónicos de desnutrición. Pues bien, el problema de esta situación somos nosotros los adultos colombianos, que no hemos podido entender que el futuro de nuestro país y de nuestro departamento son los niños, y que con una buena alimentación se salvan vidas de pequeños inocentes. Las niñas y los niños desnutridos no crecen, están tristes, no juegan, no comen, lloran muy fácilmente, se enferman con mucha frecuencia. Esto está muy, pero muy mal. Papi, ¿cómo haré para mantenerme bien alimentada, alegre y saludable? Es muy fácil, mijita. Mire, les cuento. Lo primero es que todas las mujeres que estén embarazadas deben acudir a la unidad de salud más cercana para controles de su embarazo. A los bebés solo se les debe dar leche materna hasta los 6 meses de edad y nada de utilizar teteros, no señoras. Después es muy sencillo, a partir del cuarto o sexto mes, dale otros alimentos además de la leche materna, 5 veces al día de los alimentos que tengan en la casa, preparando los alimentos con limpieza. Todos los adultos somos responsables de vigilar el crecimiento y desarrollo de los niños. Este proceso en todos los centros médicos es gratuito. Además de tener responsabilidad en que los niños tengan todas sus vacunitas que no cuestan ni un peso. Papi, papi, ¿cómo será una buena comidita? Mijita, una buena comidita incluye alimentos de los tres grupos, cereales y tubérculos, como pan, arroz, pastas, yuca o papas, leguminosas y alimentos proteínicos como frijol, lentejas, arvejas, pollo, huevos, pescado, carne, leche o queso. Y por último, las verduras y frutas. Bueno, risaraldenses, si observan que el niño o niña está triste, no juega y no quiere comer, llévelo de inmediato a la unidad más cercana de salud. Puedes estar a tiempo de evitar que se desnutra. Piense, ciudadano.